Rosario Romero, ay, primero te decían Rosarito, después cuando dijimos la pito, no, el latero. No, siempre me dijeron tero desde que empecé en el poli. Desde que empecé a jugar la pelota directamente. Bueno, y haciendo tu paso acá en La Perla, justamente como decías, empezaste en el poli. Sí, en una escuelita. Va, primero empecé en Barrio Parque, una escuelita que... escuelita. Y después fue el poli, después vine a La Perla. Bueno, y ahí aportando su cuota de gol, hoy no se pudo dar, metiste un lindo gol de tiro libre, pero se lo empataron en el segundo tiempo. Sí, no sé, puro error este, digo, y bueno. Bueno, ¿qué sensación de jugar representando a la selección de la liga? Es lo mejor, no sé, ay, no sé qué responder, pobre, no sé, bueno. No tiene explicaciones. Pero no te pongas nerviosa, lo verán 5.000, 6.000 personas nada más. ¿Vos estás corriendo? No, en serio, tenemos 5.100 seguidores en el Facebook. Y no sé qué decir. ¿Qué se te ocurrió jugar al fútbol y no al vole y al básquet? Pasa que yo al fútbol juego, desde que tengo conciencia, siempre juego al fútbol. Me crié entre medio de todos mis primos, son todos hombres y bueno, siempre juego al fútbol. Me encanta, es lo mejor. Bueno, lo bueno es que tenés conciencia. Sí. No, mira, para ir a tomar. Bueno, ¿qué representa, decía acá Gaby, qué representa para vos cuando te llamaron? Diciendo, primero cuando te dijeron, ¿no?, una prueba para la selección. Y después cuando te dijeron en la lista definitiva, está Rosario Romero. No sé, una emoción grandísima que me dio y lloré de emoción, ¿qué crees que te diga? Era lo mejor. Bueno, y ahora se viene la revancha con Rosario Central. Con Rosario Central. Tengo que dar todo y bueno. Hay chicas de acá que empezaron en liga y ahora están por el fútbol de Buenos Aires. ¿Tenés aspiraciones quizás a llegar a ese nivel? Yo me tengo fe. Tengo que dar todo en cada partido y vemos qué pasa. ¿Cuántos años? 15. ¿Tuviste fiesta? No, no la hice. No me gusta. Ah, bueno. Bueno, o sea, me gusta salir a joda, pero no me gusta hacer la mía. Bien. Bien. Cuando haces un gol, muchos jugadores dicen, se lo dedico a tal, se lo dedico, me acuerdo de tal persona. Cuando Rosario Romero hace un gol, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿A quién se lo quiere dedicar? ¿A quién se lo...? Si tendría la oportunidad, lo iría, lo abrazaría, le daría un beso. A mi papá, a mi padre. Son los que me apoyaron todo este tiempo del fútbol. Y... a ellos. Bueno, este duelo era clave, más allá que empataron. Sí. Termina siendo un buen resultado para La Perla, porque justamente eran La Salle y La Perla los dos últimos. Y a fin de temporada un equipo va a descender, va a perder la categoría en la A. Sí. No sé. Ay, sin palabras. Bueno, sí, sin palabras, chao, anda, cambiate, no, bañate. Y bueno, fue un partido medio peleado y se dio lo que se tuvo que dar. Hay una ahí de contra que parecía que te ibas camino al tercero y justo en la 2 te la punteó. Te quedó fuera de foco. No me voy a acordar, pero bueno. Una gana de patear todo tenía, igual. Bueno, ahora sí, a cambiarse.